PA Córdoba pidió a Petro suspender reunión en la que removerían al gerente del Metro de Medellín. La senadora del Pacto Histórico PA Córdoba le solicitó al gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro que haga uso de su control mayoritario en la Junta del Metro de Medellín para que suspenda la Junta Extraordinaria convocada para el jueves 7 de diciembre en el piso 12 de la alcaldía con el fin de remover al gerente actual, Tomás Elejalde. Según Córdoba, la propuesta está encaminada a evitar que se nombre una persona no adecuada para ese cargo. El Metro de Medellín es un emblema para el país y su excelente funcionamiento es necesario como una muestra ejemplificante de las políticas estratégicas de transportes impulsadas en su mandato. Así, se hace necesario tener un frente unido de todas las instancias nacionales para tomar control de la empresa y ponerla en verdadero servicio de la ciudadanía, o, en todo caso, suspender la junta programada para el 7 de diciembre, hacer los ajustes necesarios y evitar la llegada de funcionarios que podrían actuar impulsados por intereses propios o contrarios a los del presidente de la República, argumentó en la carta PA Córdoba. La solicitud la hizo la senadora en el marco de la denuncia de presuntas acusaciones de corrupción que estarían acosando a los actuales funcionarios de la empresa y por la politización que habría en la elección del nuevo gerente que reemplazaría a Tomás Elejalde. Para su posible reemplazo suenan Sebastián Inestrosa, contratista de Federico Gutiérrez durante su pasada alcaldía y hoy miembro de la Junta, Carlos Mario Montoya, secretario de Gestión y Control Territorial de Medellín, Esteban Restrepo, ex candidato a la gobernación, y Sergio López, ex funcionario de Quintero, que ya tuvo asiento en la Junta, precisó Córdoba. Vale anotar que Montoya trabajó con Daniel Quintero en la actual administración y que Restrepo fue el candidato del cuestionado alcalde a la gobernación de Antioquia. Esta solicitud de la senadora parece que tuvo efectos en Gustavo Petro, quien desde Dubái habría asegurado que no se metería con el Metro de Medellín, según fuentes confidenciales de la Casa de Nariño. Así las cosas, Petro habría instruido a sus representantes, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Transporte, así como a los tres independientes que nombró en la Junta del Metro de Medellín, para que no tomen decisión alguna que afecte la estabilidad jurídica y financiera de la empresa, es decir, para que permitan que Tomás Elejalde continúe en el cargo. Al mandatario nacional esto le convendría porque sería interpretado como una escucha a las múltiples peticiones que se han hecho desde Medellín y Antioquia, con quien se dice que está peleando hasta el punto de odiar a los países. De confirmarse esta decisión, este jueves 7 de diciembre se corroboraría la ruptura entre Petro y Daniel Quintero, porque este último no le ha aportado políticamente nada al mandatario comunista de los colombianos.